en Vale por Tres. Tenemos estos invitados estelares y especiales junto a nosotros en el programa del día de hoy. Un programazo. Ay, sí, de verdad que yo lo he pasado súper bien. Hemos disfrutado, nos hemos reído, hemos conocido datos importantes del deporte y de cada uno de ellos. Y ahora vamos a seguir conociendo, pero otro ámbito que quedó pendiente, que es por supuesto, su podcast. Porque los chicos están activos, así como ven que se desenvuelven súper bien, lo demuestran en esa plataforma. Pues primero comiéncenme diciendo cómo les nace la idea. De, que no fue Yami. No fue Yami. Ese nacimiento estuvo a cargo de. Veníamos ya desde la pandemia trabajando un proyecto muy bonito, como que más personal. Y con. Diría, bueno, no está, Alejandro no sale en cámara, pero Alejandro Pérez, en la parte de producción y todo. Y, bueno. Alejandro también es un atleta. No es, es un atleta de la vida. De la vida. Un atleta de la vida. Hay atletas de alto rendimiento, sí, y hay atletas de la vida. De mediano rendimiento. Yo creo. Eso es de Isaoga. Pero él, tú vas al gimnasio, ¿verdad? Tú ves, somos gente que vamos al gym. Mira, por acompañamiento. La gente que va al gym no nos dicen atletas. Mira, vamos a pegarle mediano rendimiento por acompañamiento al alto rendimiento. Okay. Sí. Y somos atletas de bajo rendimiento. Sí, con esperanza. Se gestó en medio de la pandemia y luego ya inicié el año, creo que ya cuando pasó todo, a competir. Y es como que ya lo había planificado. Bueno, queremos hacer esto. Y Llewellyn, con Llewellyn como Nat, un principio con Zacarías Bonat, medallista de plata también, y con Llewellyn. Pero como que no coincidíamos. Cuando no era yo que estaba fuera del país, estaba Llewellyn, estaba Bonat. Cuando yo llegaba, cuando nos juntamos, decía Bonat, yo me encuentro ahora mismo que voy saliendo para tal competencia. Y Llewellyn duró unos cuantos meses en Estados Unidos. Okay. Y recuerdo que yo venía de Francia. Y era mi última competencia del año, pero ya tenía todo planificado. Un año. Yo siempre planifico, trato de planificar todo lo que quiero en el año. En diciembre ya tengo todo lo que quiero hacer el próximo año. Después yo igualito, cosas. Igualito. Sí. Sí. Tenía, iba tachando. Y cuando Alejandro... Y me levanto a las 5 de la mañana, claro que sí. Todos los en enero siempre empezamos la dieta. Eso sí, yo como medio... La hamburguesa cabe en dieta, ¿no? Sí. Claro que sí. Para subir de peso, para subir de peso. Ay, no, porque hay unos panes de harina de almendra y es saludable. La carne proteína. Pero no nos salgamos de entre atletas podcast. Y así... Sigue la historia. Y bueno, entonces... Mientras iba el año, me decía siempre Alejandro, distinguido el proyecto. Y yo decía, no, está ahí. Está ahí. Y tenía todo escrito. Cuando llegué de Francia, Llewellyn llegó al país, le dije, vamos sentado, mira, eso es lo que tenemos, todo programado, objetivo, esto. Y el nombre habíamos hablado. ¿Qué le parece entre atletas el podcast? Pero no solamente dije porque somos atletas, sino que la idea es que si yo invito a Katherine estará entre atletas. ¿Me entiendes? Invitamos a cualquier figura, esa figura estará entre atletas. Entonces, es como que no se pierde la idea que solamente no es solamente atletas. Sí, sí, sí. Estamos entre atletas hablando un tema de deportes, pero podemos tener otra figura para hablar cualquier otro cantantes. Tema. Cantantes. Sí. Es un buen dato. Sí. Y dijimos, ok, está bien. Pero algo que, ¿qué vamos a hacer entre atletas? A contar historias que realmente merecen ser escuchadas. Porque se escuchan muchísimas historias que al final de cuentas son vacías. Entonces, dijimos, entre atletas, dar historias que puedan de manera positiva impactar en la vida de un niño, de una niña, de un adolescente, de un joven o alguien ya que ha caído en la vida. Y los atletas, nuestra carrera es de caída, levantarse, el que más resiste a esas caídas es levantarse y continuar luchando por sus sueños. Y de eso se trata, nuestra vivencia, más allá de todo lo que lo hacen los atletas, también decía, el espacio para contar otras historias que no solamente se dieron en un escenario deportivo. Donde ya estamos tan cansados de ciertas páginas y chiles. O sea, no ahí tanto, surge. Pero estamos cansados. Poquito. Alejandro no, porque él es fan de uno. No, pero es parte de su vida. Él tiene que mantenerse actualizado. Claro. Sí, yo también hago ese sacrificio por esta plataforma. Yo me sacrifico. Sí, Katherine, mira, déjame decirte, no es que yo sé nada de eso. Yo tengo que empaparme de los chismes y de lo que ustedes están diciendo constantemente con tal de mantenerme informada para esta plataforma, porque yo soy así. Me entrego. Soy ¡ay! ¡Qué bueno! ¡Sorpresa, Yami! No, pero espérate, no era en medio de la cosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate! Ya no se pone viejo, no le gusta cantar tanto. Pues te la hoy en tu día. En el piso, ¡felicidad! ¡Ay, ay!
muchas bendiciones. Ya se me cayó todo. No, espérate, te voy a decir ahora. Tu alma. Para mí siempre es feliz. Ay, 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 qué momento, qué momento. Ay. Hasta yo me sorprendí. Ya, mis felicidades. Toda la familia de Vale por Tres te desea lo mejor. Queríamos hacerte esta sorpresita en tu día. Nos estamos haciendo los locos para que tú no te la llevaras. Espérate. Pero de verdad te deseamos lo mejor. Espérate, vamos a ponerlo aquí. Ayúdanos, ayúdanos. Ay, señor, padre amado, porque ahora tenemos... El estudio está un poquito pequeño. Yo hice un desorden. Ay, Dios mío. Espérate, esto es en vivo. Esto es en vivo. Ok, déjame volver a mi centro. Pues como... Reconocido.net. Paro de todo. Mira, ponte para allá. Uno. No, ya. Hace años que pasamos eso. Ay, muchísimas gracias, Luguelín. Estoy grabando, estoy grabando. Sí, sí. Primero, ay. Les agarró el cumpleaños conmigo. Nosotros contentos. En medio de la cosa. Primero quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a ustedes, agradecerle a ustedes que, bueno, están aquí en el... ¡Feliz cumpleaños! Agradecer a todo el equipo, agradecer a mi familia, agradecer a toda la gente que se tomó un momento para felicitarme. Para mí es muy importante el día que uno cumpleaños siempre debe ser celebrado, porque... Dios le da la oportunidad diariamente a uno de levantarse, de poder comenzar un nuevo día. Y no importa si ayer estuvo mal, si algo te pasó, lo que sea que pasara, si no salió como lo pensabas, todos los días Dios te regala la oportunidad de levantarte y de poder lograr eso que quieres y de hacerlo mejor. Así que eso es para mí esta nueva etapa de mi vida, un nuevo día que Dios me regala. Mi cumpleaños realmente es el 10 de septiembre, o sea, tomorrow. Bueno, pero hoy comenzamos a celebrarlo. Qué honor celebrarlo junto a ustedes. Una energía lindísima, hablando de cosas nuevas, pero a mí nadie me va a sacar de mi chiste. No, pero... Lo siento. A mí, el telesistema va a tener que dar un poco más de tiempo. ¿Qué? Van a tener que venir un poquito luego, porque todavía tienen que terminarme de hablar del podcast. ¿Dónde lo podemos seguir? Claro que sí. Camil. Bueno, mira, el podcast está en todas las plataformas digitales. Estamos en YouTube, estamos como Entre Atletas, el podcast. También estamos en Spotify, Apple Cast, Google Cast. También estamos en Romana TV, en Canal 42. Ah, no, pero es un programa de televisión que sale por mi YouTube. Amor. discúlpame. Bueno, estamos tratando de, como dice Luis, crecer poquito a poquito, gatear a ver hasta dónde nos llegan las buenas intenciones y bueno, lo correr. Que sé. Exacto, para después llegar a correr, a ver hasta dónde llegamos. Pero sí, de igual manera en Instagram estamos como Entre Atletas. Yo estoy como Camil DM, Luisito Pía y Luguelín Santos. Los tres compartimos todo el contenido del podcast, lo mantenemos rodando porque entendemos que nosotros estamos haciendo esto para que le llegue a la persona correcta. Y ya hemos tenido situaciones donde padres se han acercado a hacer preguntas sobre la psicología deportiva, sobre otros atletas, sobre trayectorias. Entonces, esa es la idea, que informaciones que tal vez nuestros padres o nosotros cuando más jóvenes, otros atletas, no tengan a mano, si experiencias que nosotros hemos tenido, podamos compartirlo y darle un poquito más de calidad de vida al atleta, pues, qué mejor satisfacción para nosotros que poder ayudar a otros compañeros. Me encantan el mensaje, de verdad que les exhorto a todas las personas que están en sintonía con nosotros que lo sigan, tanto en sus redes personales como en el podcast, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Me faltó la parte se de quedó pendiente la farándula, se quedó pendiente un par de chismes de ustedes. Que los chismes, no, ya dijo. Hay ya que traerlo, él no, dijo, pero dijo, falta lo más. De la novia, falta lo de la más. Novia. Sí, vaya ahí. Sí. Si se perdió algo de este contenido, puede ir a nuestro YouTube, entrar ahí en Vale por 3 RD, va directamente a nuestro YouTube y ve todos los programas. Todos están ahí. Sobre todo, deje su comentario, active las notificaciones, deje su like y todo lo que usted quiera por ahí. Y si quieren que yo vuelva al programa, que lo dejen en los comentarios para complementar. Y de nuestra parte, decirte que desearte feliz cumpleaños, pero también que las calorías de este pastel se conviertan en momentos felices. Ah, ahora sí.